Vamos con este videito sonso. Otro rant mío. No es que yo hable así, no es que sea negativo o que reclame o que sea inquisitivo o que les reproche o que les reprenda o que les regañe. No, no es eso, loco, no es eso. No es eso, no es eso. O que les insulte, ay, no digas eso, ay, no me digas eso, mi, ay, no, por favor, ay, Valer, Valer, ay, Valer, Valer, ay, Cóndori, Cóndori. Pensando en estupideces, loco, cuando yo les hablo de la funcionalidad. Les venía hablando de Rusia, Latvia, Ucrania. La China, Taiwán. Yo les hablo. No hables estupideces, Miguel. ¿A quién le importan esas estupideces? ¿Qué hablas tonterías, loco? Háblanos de cosas frescas, de lo que está pasando. De lo que nos interesa a nosotros. Ah, nosotros, dijiste nosotros. Ahí está nosotros, loco. Les venía hablando de todos estos. Es muy tarde, loco. Ahora te quieres interesar. Ay, ay, quiero saber todo lo que pasa en Ucrania. Quiero saber todo lo que pasa. ¿Cómo me digo? Ay, Putin, Putin, Putin. Es muy tarde, loco. No, no, no. Ya no, ya no, ya no, ya no. Ya es muy tarde. Ese es el problema del peruano. ¿Quieres saber todo cuando ya aconteció? No, loco. Tenías que saber esto antes. Tenías que saber esto antes, tenías que tener un conocimiento de toda esta mierda antes. No te digo que te tires al siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, es pedirte demasiado. Déjaselo a un historiador, déjaselo a un sujeto que haya estudiado relaciones internacionales, está bien, déjaselo a ese sujeto. No, no te metas tanto por ahí. Pero tener un conocimiento, loco, de lo que está pasando, un poquito, una cosa chiquita, loco, más o menos. Una cosa chiquita, no te pido que te metas en el Imperio Austrohúngaro ni en los Balcanes, no te pido mucho, loco. No te, así, tírate un poquito a la década de los 90, la guerra de los Balcanes. Un poquitito, ahí, de costadito. Saber un poquito qué es lo que está pasando, cómo se divide la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, perdón. El significado de Ucrania para la Rusia de Putin. Es mucho pedirte, yo sé, es demasiado, pero ya es muy tarde, loco. Ahora todo el mundo quiere saber lo que es. No, 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 loco, no, es muy tarde, es muy tarde, es muy tarde, ya no, olvídate, es muy tarde. No es que yo quiero saber, no, 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 loco, es muy tarde, es muy tarde. Prende las noticias, escucha a los locutores, escucha lo que dicen y trágate el sapo. Todo lo que digan, trágatelo, ¿ok? Porque ya no tienes tiempo para elucubrar, entender, clasificar, sistematizar y de manera taxativa hacer una evaluación. Es muy tarde, es demasiado tarde, ya no. Y ese es el problema que tenemos los peruanos. Que nos enteramos de las cosas cuando revienta la noticia. Hoy todo el mundo quiere saber lo que está pasando en Ucrania. Es muy tarde. Ya no, trágate el sapo. Como te entreguen la noticia, así te la tragas toditita. Toditita. ¿Ok? Ya es muy tarde. Es muy tarde. ¿Se acabó? Eso te pasa por tener la capacidad que tienes. Se los vengo. No, ay, Miguel, no nos digas burros. No nos digas burros, por favor. No. Ay, vale. Ay, Cóndori. Es muy tarde, loco. Ya está. Listo, se te acabó. Ah, trágate el sapo, loco. Como te entregué la noticia, te la tragas toditita. Así. ¡Ah! Atórate con la noticia, loco. Atragántate con la noticia. Es muy tarde. Esta invasión de la Federación Rusa a Ucrania da cuenta de quiénes somos los peruanos. ¿Qué cosa es lo que entendemos de relaciones internacionales? Nada.
Nada, absolutamente nada, nada, nada de nada. Nada de nada. Y está bien, loco, está bien. Es nuestra realidad. Esa es la gente que llega a representarnos a esos veintipico ministerios asquerosos, asquerosos, asquerosos. Tendrían que ser tres o cuatro, como mucho. Asquerosos. Se meten ahí para robar, para robar. Y ahora todos quieren hablar. Ay, Putin, Putin, Putin. Es muy tarde, loco. No tienes la puta idea de quién es Putin, qué es Ucrania, qué es la Federación Rusa. Lo dices una sola palabra, loco. Trágate la noticia. Trágatela completamente, loco, porque es muy tarde. Es muy tarde. Ya es muy tarde, loco. Se acabó. Les vengo hablando de estas cosas todos los putos días de mi vida. ¿Para qué redundar más, loco? Si no entiendes un carajo, si no te interesa, no te importa. ¡Ay, Valer! ¡Ay, Valer! ¡Valer! ¡Ay, Valer! ¿Qué te metes en la vida privada de este señor? Le destruyeron la familia, le hicieron mierda. ¡Ay, Valer! ¡Valer! ¡Ay, Cóndor! ¡Ay, qué hace ese ministro ahí! ¡Ay! ¿Dónde está la funcionalidad? ¿Dónde está la funcionalidad, loco? ¿Dónde está la funcionalidad de esos ministerios? ¡Ay, no! ¡Ay, Valer! ¡Valer! ¡Ay, tiene un prontuario! ¡Tiene un prontuario! ¡Ay, Valer! ¡Valer! ¡Ay, Valer! ¡Valer! ¡Ay, Valer! ¿Dónde está la funcionalidad del ministerio, loco? ¿Dónde está esa capacidad de trabajo, de obtener resultados? Entras a un ministerio, ministerio, un nombre asqueroso. Eso viene de Irak. ¿De dónde mierda habrá salido ese nombre asqueroso? ¿Para hacer qué? Tienes que encargarte de realizar, de cumplir objetivos, metas. ¡Ay, no! ¡Ay, es un impresentable! ¡Lo tendría que sacar! ¡Valer! ¡Ay, Valer! ¡Valer! ¡Valer! ¡Ay, Valer! Asquerosos, asquerosos, asquerosos. La vida de mierda que has llevado toda tu vida, cochina, cochino. Ahora te pones a reclamar, insultando a este señor Valer, humillando a su familia, la integridad de su familia, la dignidad de su familia. Y ahora nadie habla, ya lo echaron del gabinete, un zapato, pobre tipo, pobre tipo, pobre tipo este cóndor y otro zapato. Pero eso es lo importante, insultar, degradar, hacerlos mierda. Lo importante es meterte en su vida personal, eso es lo que importa en el Perú, la vida personal de la gente. Agarrar a una persona, ponerla ahí en un letrero y meterle el dedo al culo y sacarle toda la mierda y escracharla enfrente de todos. De eso se trata, de eso se trata. Humillar a una persona públicamente, de eso se trata. Y ahora que la Federación Rusa invade Ucrania, todo el mundo quiere saber lo que está pasando. Es muy tarde, es muy tarde. No entiendes lo que está pasando. ¿Qué mierda? Trágate el sapo, trágate la noticia enterita, que te la cuenten de diversos ángulos. No vas a entender un carajo. Es muy tarde, es muy tarde, es muy tarde, es muy tarde. Se los vengo diciendo. No, lo siento mucho. Yo hablo las cosas claras. El Mar de Grau, presente. Arriba es siempre arriba. José Quiñones, ¿le jode? Jódanse entonces. Es muy tarde, loco. Así de simple, así de simple.